¿Qué le pasó, Denita? Porque anda bien alegre, anda bien feliz ya usted. Yo siempre Perdón, ando perdón. alegre. Anda seria. Yo siempre Ah, ando siempre, feliz, ¿verdad? siempre. ¿A que sí? ¿A que Sí. sí? ¿A que sí? ¿Cómo fue? ¿Va que El sí? ¿Va que público sí? dice que sí, que Sí, sí, el que sí, público que dice sí, que que sí. sí. Aquí está la dama de las buenas noticias. Mire, ¿sabe qué, Denita? Hay que respetar a los niños, por favor. ¿Usted qué está tomando, Denita? Sí, ahora respeto. Pruebe la verdad. Ah, va el segundo, segundo. Wow, Más segundo. limonada, más limonada. Dele con todo, pues. Es limonada, o sea, los niños podrían probar eso sin ningún Está bien, problema. perfecta, Sam. Niños, es limonada, ella está tomando agüita con ¿Va limón. Sí. Sí. a Ah, ¿verdad que sí? probar? Es limonada, es limonada. Bueno, Mejor no, porque voy entonces. a decir que los puedo contagiar y no ando nada, pero no voy a hacer. Sí, Bueno, por eso mejor no. hay que guardar Ay, las precauciones, sí. pero sí es limonada, o sea. Cuando lleguen a la casa se van a ir a hacer una porque se quedaron con ganas, creo yo. Sí, ¿les gusta la limonada a ustedes? Sí. ¿Qué creen que está tomando ella? Limonada, sí, es limonada. ¿Y usted qué piensa? Aquí está la niña Loli. No, es que mire, o sea, si uno lo ve desde aquí, eso se ve un poco. No, pero es Sí, es limonada. limonada. Sí. Vale, Es es que debe ser limonada. un azúcar morena, ¿va? Que No, pero queda, sí, que con azúcar morena. Es que ya sabe menos bonita. Ya Sí. sabe menos bonita que con No, azúcar yo de morena azúcar fuera. blanca no. No. No, Bueno, no, aquí está la repetida. dama de las buenas noticias, disfrutando de Solo su azúcar limonada. morena. ¿Cuántas lleva ya? ¿Qué pasó? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. No, tiene que contarme. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Descubrieron algo? Que me vine con una llena de uno y otro año y otro y Ah, por ¿en eso están serio? ¿Y viendo por eso están que no felices? me había dado cuenta. Veamos si es verdad. Vamos a ver. Y te veas que son bien diferentes. Ay, pero mire, ¿cómo hizo para confundirse así, niña Loli? ¿Usted ha tomado limonada también? Sí. ¿Ya ha tomado limonada? A ponerme Vaya, los Dinita, zapatos. venga a ver, no solo a Es usted le que la pasa. otra de esta la hallé por ahí, pero estaba Con cuidado, desocupada y Dinita, le con dije a cuidado, usted con que yo cuidado. sé quién, yo me conozco. No, puede venir a ver. Ahí puede, también del vehículo puede apoyarse. Sí. Son momentitos. A ustedes no se te da culpa porque usted me echó la limonada. Mire, ¿qué quiere decir? ¿Qué No, yo quiere porque decir? la noto dudosa para caminar. No, yo le decía que venga a ver, es que mire, La vi realmente. desde aquí para No, ver. dudosa no está. Lo que Yo pasa no. es que bien sabe que ella se siente Ay, o parte sea, ladrillo seco. Ladrillo seco. ¿Y usted? No, yo no he Puro tomado. mojado. No he Usted es puro tomado. mojado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Anda Sí, que no tomando le dan. limonada. Aparte que tiene una limonada también, ¿verdad? Por estar hablando mal, Sí, ¿verdad? no le dan azucarada aún. ¿Verdad? Sí. Ni agua le dan, dice. Ni Pues mal sí. se porta, ¿verdad? Sí, que portamos mal. Bueno, dele con todo, pues, eso. Mire, de verdad tenía sed. Sí. Es verdad. Y eso es malo, dice que anda aguantando el deseo de tomar, porque a veces por eso quiere acabar Tiene tomando. pepesquitas por ahí, o quesito. La dama de las buenas noticias, aquí Yo tenemos digo a Denita Viera. por el mal de orín, no es por otra cosa. No, Pero pues usted está sí. mal pensando. Sí, el ¿Usted mal de pesca o orín. qué? No, es que el pescadito es gluten free, lo puede consumir sin ningún Sí, problema. claro. En vez de queso, ¿verdad? Ella dijo que queso. No, solo pepesquita. ¿Qué pasó, Denita? No, mire, después de este video, ella me va a regañar terriblemente. Pero. Entonces gócese ahorita para Sí, que después cabal, llore. cabal. Porque así, así toca. Sígase gozando Sí, y ya disfrutando. Dicen después. que después de la risa, dice Y que ya fíjense no. que después de publicado el video es que viene el regaño, hasta que ya se publicó. Pero bueno. Bueno, pero ustedes más o menos ya saben lo. Es que mire, los que ven los videos dicen que él mucho me molesta. Entonces ellos son los que lo regañan. Ah, Pero él entonces hace no es, nada. entonces no es ella. No, ella. No, no, no. Ella Los que dice ven los que videos dicen. comentan. Ah, no, No. no, Denita, no, no, no se vale. Ya voy a buscar los comentarios, permítame. Mejor siga disfrutando aquí del traguito. Ya no le. Digo, Ah, ya no, traguito, sí. Ya no traguito le cuadró. Ya de le cuadró limón. del profe. Cuando No le cuadra. conviene, No, yo ¿verdad? no sé si usted quiere leer, no sé. Por mí no, no hay problema. Bueno, Denita, feliz provecho. Fantástico. Gracias. Dele con Riquísimo. todo. Le gustó, mire. Está bueno.
Bye. Se siente bien uno cuando dice entonces, una Dianita, que le gusta. Sí, me parece, sí, claro. Pero perfecto. Padre. ¿Ya se siente mejor, Dianita? Sí. Ya, gracias, el ánimo ya. Gracias a doña ya se levantó. Que me regaló la limonadita. Y los niños me fueron a comprarme agua también. Ya me siento. El bicarbonato, también. Polvito blanco, sí. Es bicarbonato. Bicarbonato sí. Es polvito blanco. No, además pensar que otra cosa. No, por eso no, pero por eso lo aclaramos. Blanco, mire, ahí lo tiene. Enseñan usted ahí en la cámara para que vean lo que me dio. Esto es lo que yo le he dado, el profe polvito está pensando blanco, cosas mal. Bicarbonato. Bueno, la noto bastante feliz. Entonces, pues ya me siente mejor. Ya me siento mejor. Sí, me cayó bien. Sí, rápido, ¿verdad? Mejor. Rápido. Bien se siente cuando hay un cambio. Un cambio. Que cae bien a uno, se siente el cambio. Se siente sí. En el momento. Sí, se sí. Siente el cambio. Perfecto, Dianita, la felicito. Entonces, Dianita. Entonces, estoy viendo que doña Julita ya tiene una plancha, pero es de leña. Es de leña. Venga, ajá. Venga, vamos a verla, pues. Aquí hace las tortillas. Sí. Es como una estufa, una... No, es una planchita, ¿verdad? Para chimenea. Sí. Menea las tortillas. Pero como Perlita e Isabela dieron su video, que va a comprar una planchita, le mandan $25. ¡Wow! ¡Fantástico! Gracias. ¡Mire! Yo sé, yo tengo fe que lo voy a comprar. Yo sé que Dios no se queda con nada, a pesar de que somos desobedientes, ¿verdad? Pero todo lo que le pedimos al Señor con fe, creo que Dios lo da. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Y no tengo más palabras quizás como decir. Para Perlita e Isabelita. Sí. Son dos niñas, ¿verdad? Son bien bonitas. Dos niñas. Sí, son dos niñas. Sí, son dos pequeñitas. ¿Qué edades tienen, perdón? Si digo las edades, me puedo equivocar. Cuando vinieron el año pasado tenía una como 7 años, 8. Ah, pequeñita. Pequeñas. Wow. Qué gran corazón. Ellas están pequeñas, pero el corazón lo tienen bien grande, bien generoso. Y el papá que les enseña a compartir también, don Pablo Trejo. Ay, ese saludos varón. Cordiales no, para don Pablo sí, Trejo. Ay, ¿verdad? Sí. Perlita sí, e Isabelita que están compartiendo ahora con doña bueno, Julita. Que Dios las bendiga, ¿verdad? Por este gran corazón, este gesto que ellas han hecho. Yo sé que Dios no se queda con nadie, Dios les va a multiplicar, ¿verdad? Como les digo, no es, siempre digo que no es el que tiene suficiente para dar, sino el que tiene la buena voluntad, el corazón grande para dar, ¿verdad? Así que Dios las bendiga en gran manera, ¿verdad? Que Dios les multiplique y sus padres pues que los mantenga alentaditos. Que Dios los guarde, los proteja, pues, ¿verdad? Porque yo sé que los momentos son difíciles. Sé que son difíciles. Porque, bueno, en mi caso, cuando mis hijos vienen con la bendición, ay, si no, no hay. Entonces correcto. Yo me alegro cuando viene la bendición. Por tanto que gasten esta niña, pero yo pensé que ella me iba a decir, ya no voy a estudiar, pero no. Me dijo, si usted me ayuda, yo voy a seguir. Y por eso es que están esos carros ahí, porque son $10, son $30 mensuales. Pero para eso sirve, para el estudio de ellos. Porque son $10 que le mete de saldo para poder mandar esos deberes. Y quizás alguien ha de decir, esa mujer tiene pisto. Y le digo yo, no tengo. Dios sabe que no tengo. ¿Verdad? Pero... yo me siento agradecida con Dios, ¿verdad? Por lo que Dios hace en mi vida. Y yo sé que Dios les va a multiplicar a estas niñas y a su padre también, porque tienen un corazón. Y qué bueno es que les enseña a compartir la bendición, ¿verdad? Qué bueno es eso, ¿verdad? Yo me alegro con eso, pues. Yo les digo, no me canso de darle las gracias, ¿verdad? Y también a la niña Dinita, estamos platicando con el profe. Y le digo, para mí fue de una gran bendición haberla conocido a ella, ¿verdad? Porque cuando ella se acercaba y bastante gente me decían, ¿y esa señora de dónde? Pues no sé, le decía. Mire, ¿y es verdad que ayuda a la gente? Pues puede ser que sí, le decía yo, viendo la necesidad de cada persona. Dios es el que toca corazones para ayudarle a las personas que sí tanto lo necesitan. Pero a veces vemos personas que somos desagradecidos, ¿verdad? No le damos gracias a Dios, pues, porque hay unas personas que tienen ese gran corazón de ayudarle al necesitado, ¿verdad? Así, pero yo le doy gracias a Dios y
Y que Dios bendiga a esas niñas y a su padre, claro, a su familia. Sí. Muchas y gracias. Que Dios les multiplique, ¿verdad?, por este gesto de amor que ellas tienen conmigo. Muy amable, ¿verdad? Niña Julita, y vamos a darle tiempo a la dama de las buenas noticias que se termine su agüita, su limonadita y su bicarbonato. Volvemos en breve. Con más. Saludos. Soda es. Mírela, mírela. Edulcorada. No, carbonatada. Volvemos. Carbonatada. Provecho. Salud. Hasta luego. Pero ¿y qué quisiera otro? Sí, pues sí. Así. Un traguito. ¿Serio? Un traguito de azucarada. No, son bromas. Volvemos. No, porque si quiere yo le hago. A la salud. Gracias, Dinita. Gracias. Mírelo, mírelo.